La candidata al Senado de la República por la coalición Juntos Haremos Historia, Blanca Piña, estalló contra el dirigente del PRD, Martín García Avilés, por las declaraciones que hizo hacia su persona al considerarla como perfil bajo en las elecciones, por lo que analizará presentar una denuncia ante las instancias correspondientes al considerarse que se trata de violencia política. No estaría mal, la verdad sí lo voy a pensar, porque yo creo que el problema es que les permitamos una vez, no aceptan que las mujeres honestas y trabajadoras y sencillas y gente del pueblo participemos, tienen coraje porque les vamos ganando y les vamos a ganar. Reiteró que se trata de un acto de violencia política y que el dirigente del Sol Azteca debe tener cuidado con sus declaraciones, más cuando Michoacán y todo el país se enfrenta a una situación seria de violencia hacia las mujeres, y aseguró que él solo demuestra un comportamiento de machismo y misógino que arrastra de tiempo atrás. Que tienen que aceptar que las mujeres tenemos que participar en política y que el hecho de que no seamos corruptos, deshonestos como ellos, no quiere decir que seamos de perfil bajito. Thank you.